Tema que ayer pasó muy desapercibido, tema manzana pobre que hoy estuvo en el debate con los analistas, muy bueno, me gustó mucho el debate, más allá de los chistes que el manzana con los latiguillos que dice me entendé y esa frase que tiene el manzana estuvo muy bien, habló mejor y más que otros que han salido de la casa, le han preguntado y mucho y se coincidió ahí en el panel que quizás no era el momento de él, que era para que se vaya un bro, pero por la división de votos y todo eso se fue el manzana, pero bueno, ya está. A otra cosa mariposa. Lo que pasó ayer son chistes para muchos de mal gusto de las chicas, donde, por ejemplo, algo notamos ayer, donde yo lo tomé más tranquilo, pero noté que hoy fueron más duros con esto. Primero, con la malla. ¿Vieron que ayer cuando estábamos en vivo, Mauro encontró una malla del manzana usada, mojada, y se estaba riendo, que yo dije que tenía un olor bárbaro y eso? Bueno, ahora, mirándolo otra vez, escuchamos que Mauro dice, es una carpa. Todo por el tema del cuerpo, del peso, del tamaño y del tamaño de la ropa, sumándole a que las dos chicas, Zoe y Florencia, se pusieron, ellas dos, utilizaron el pantalón del manzana, diciendo que dos personas entran en un pantalón del manzana. Comentarios que no cayeron bien en cierta parte del público. Che, esto es de manzana, boludo. Sí, no le gusta, no, nunca le gustó. ¿Esto? Sí. Un pantalón del manzana que, claro, una persona flaquita como son los chicos, entran dos. En una pierna del manzana entró Mauro y en la otra pierna del manzana entró Nicolás. Riéndose de que usa 5 veces más el talle de cualquiera de los chicos flaquitos que están ahí. ¿Qué es una banda? ¿Qué es eso? ¿Es un jean? ¿Qué es una carpa eso? Mauro se ríe y dice, es una banda. Darío también dice, es una carpa. ¿Qué es eso? Es una carpa. Zoe se ríe también y dice, es una carpa. Mauro juega con el pantalón y se lo pone también. A ver acá. Ahí. No sé, 900. No. ¿Y la remera esta? ¿De edad? Ayer dijimos nosotros que el manzana había dejado mucha ropa, y los chicos empezaron a ver y se la empezaron a juntar. Siempre pasa que cuando un participante se va y queda ropa tirada atrás de las camas o queda escondida o se mezcla con ropa de otros chicos, cuando un participante se va, esa ropa se separa, la mandan al confesionario y se la han devuelto al manzana, ¿no? Hoy. No sé, 900. No. ¿Y la remera esta? ¿De edad? No, esta es mía. Esta es mía. ¡Es mía! ¡Es mía! ¿Decís que las dos piernas en uno? Florencia dice, ¿decís que las dos que nosotros entramos en una pierna cada una? A mí no. Sí, puede ser que sí. Se le rieron del talle de la ropa del manzana, muchos comentarios diciendo ahora que se fue manzana se burlan de su ropa y de su talle. En Argentina las personas con obesidad no logran conseguir talles grandes. Darío dice que es una carpa esa ropa y juegan a ver cuántas personas entran en cada una de las piernas. Después la gordofóbica furia, bueno, encontré varios mensajes así y siguen jodiendo con la ropa, estaría bueno que así como repudian una cosa, repudian la otra. Bueno, muchos comentarios así en el día de hoy, a las risas, las hegemónicas porque entran las dos en un pantalón del manzana, también se reían porque les sobraba espacio. Esto no es gordofobia o tenés que ser pelada, si no, no vale. Comentarios así de los chicos. Haciendo alusión a la ropa del manzana. ¿Este es otro? Una carpa, dice. ¡Turro! Una carpa, dice. ¡Turro! Bueno, esto pasaba ayer a la medianoche con comentarios acerca del manzanita. Vamos a ver, acá, a ver acá. Sí, este. ¿Qué es una carpa eso? ¿Qué es eso? Una carpa. Me estoy poniendo con un llorar. Che, esto es de manzana, boludo. ¿Viste Zoe? ¿Zoe? ¿Calladita que estaba antes, Zoe? Mirá Zoe cómo te tira comentarios. Vamos a meternos con la mañana del día de hoy.